Esta es nuestra maratón de emprendimiento, Negocios en tu Mundo, créame, que hacemos cada semana, jueves 4 de la tarde, en nuestro canal de YouTube, Negocios en TM. Y nuestro invitado en este momento es Eduardo Alzate Giraldo. Él es de Imago 3D, más el iCluster de Imago 3D. Ellos son una empresa que potencia los procesos y operaciones organizacionales al vincular la innovación y el desarrollo de los sistemas productivos desde los diseños iniciales. Ellos diseñan para la sustitución de importaciones y es importante resaltar que han sido acompañados por la estrategia Emprende, que es de la Gobernación de Antioquia, con Créame. Así que, Wilfred Eduardo, bienvenido a esta maratón de emprendimiento. A ver, hay algo que a mí me quedó como sonando de toda la información que usted nos mandó previa, y usted decía que uno de los errores más comunes que comete un emprendedor es no realizar contratos de desarrollo. O sea, yo tengo que confesar que ese concepto no lo conozco, pero me parece interesante que usted nos lo explique. No, señor Carlos, lo que pasa es que muchas veces uno empieza a hacer un desarrollo en una u otra empresa como tal, y muchas veces va uno a la palabra, a creerle a la persona en el desarrollo como tal, cómo realizarlo. Cuando uno no firma un documento, muchas veces las cosas se le salen de todo contexto. No le dan la información a uno que realmente quiere, le cambian los parámetros, y eso hace que muchas veces se generen unos sobrecostos cargados a uno como cliente. Listo, usted hoy nos mencionaba ahora la importancia de, sobre todo cuando uno está empezando como emprendedor, saber juntarse, saber encontrar esos aliados que son tan importantes, saber escogerlos, cautivarlos, seducirlos y desarrollar con ellos potenciales negocios. No, nosotros estamos convencidos de que el trabajo en equipo es lo que proyecta y nos proyecta a nivel regional. Hemos venido trabajando con varias alianzas estratégicas, entre esos la gente de iCluster, Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, Corporación Empresarial del Oriente Antioqueño, y nos han dado muy buenos resultados y vamos para adelante. Creemos que el trabajo en equipo, en la sustitución de importación, en los desarrollos que nosotros estamos realizando, cada vez se pueden generar y darles más confianza al cliente final. Pues Eduardo, por acá le tengo a Jorge Rojas de Créame, que le tiene pues también algunos planteamientos. Wilfred, ¿cómo estás? Bien, gracias, don Como Jorge. Decía Juan, yo también cuando leí yo contratos de desarrollo, qué interesante, fue un concepto bastante particular y gracias por compartirlo. Hablas de las alianzas, de lo importante que han sido para ti, nos compartieron que hiciste parte del programa Emprende, Estrategia Emprende de la Gobernación de Antioquia, que Créame, opera en ese sentido. ¿Qué significó para ti pertenecer a ese programa? No, realmente cada vez las capacitaciones han sido trascendentales. ¿Por qué? Porque nos hacen ver diferentes puntos de vista, nos muestran diferentes tipos de aliados estratégicos en los cuales nosotros podemos llegar a realmente a hacer las sustituciones de importaciones con maquinaria igual o mejor de la que se puede importar. Y eso es lo que hemos venido trabajando con las diferentes personas con las que hemos trabajado. Bueno, antes de la siguiente pregunta de Jorge, le recordamos a la gente que nos está viendo en diferentes ciudades y países que nos cuenten desde dónde lo están haciendo, qué ciudad, desde qué país, de qué universidad, de qué colegio, pues para que vamos llevando un registro, además de que los saludamos. Y si tienen preguntas para nuestro experto invitado, para los emprendedores, pues aquí estamos, justamente por eso lo hacemos en vivo, para poder interactuar con ustedes. Así es. Otra pregunta que te quería compartir, Wilfer. ¿Cuál ha sido ese...? Obviamente estás compitiendo contra las empresas que normalmente están acostumbradas a importar y a comprar porque consideran que cuando importamos es algo mucho mejor. ¿Cuáles han sido esos paradigmas, por ejemplo, que has tenido que romper respecto a tu oficio desde la empresa? No, nosotros desde la organización con los aliados, ¿qué hacemos? Trabajamos en equipo con diferentes organizaciones, nos comprometemos a entregar maquinaria en 45 días y hacemos vigilancia tecnológica. Vigilancia tecnológica puntual para cada una de las organizaciones. Entonces eso es lo que yo creo que nos ha ayudado a fortalecernos y a crecer cada día más en el mercado. Bueno, muy bien, usted nos va, mirando aquella cámara, nos va a decir por qué hacer negocios con su empresa. Imago 3D es una empresa que trabaja en alianza con iCluster, respaldado por Corporación Empresarial del Oriente, respaldados por Caescol. Desarrollamos maquinaria en sustitución de importaciones, tenemos un equipo de trabajo en el cual
tenemos personal calificado de diferentes tipos de áreas. Bueno, muy bien. Y finalmente nos va a hacer una pregunta. Nos va a decir qué le quiere preguntar a José Cortés, que es nuestro experto invitado hoy, el estratega digital que habla sobre prospección de clientes. ¿Cuál sería la mejor estrategia para cautivar al cliente inicial y cómo conseguirlos? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Yo también quiero escucharle la respuesta. ¿Cómo cautivarlo? Por acá tenemos algunos comentarios. Alejandro Cofre dice: excelente programa, felicitaciones por centrarse en temas que deberían tener mayor difusión. Saludos desde Argentina. ¡Qué bien! Un saludo a la gente de Argentina. Nos encanta que este programa llegue a tantos rincones de Iberoamérica. Así es. Guillermo Henao Gallón dice: hola a todos de Coeco-Working, Medellín. Un gusto estar por acá. Bueno, también Vilma Castaño dice: saludos desde Milford, Estados Unidos. Genial. Jorge Cifuentes. Milford. Jorge Cifuentes dice: saludos para todos. Soy emprendedor de Medellín, seguidor número uno de Monetizando tu Pasión. Y los programas de José Cortés son excelentes. Bueno, qué bien. Y Jeff Mike dice: felicitaciones por este buen programa. Saludos desde Bucaramanga. Muy especial el saludo para la gente de Bucaramanga, porque sabemos que el emprendimiento se está moviendo muy fuerte. Y bueno, vayan pensando qué hacemos para que hagamos un especial de estos desde Bucaramanga, porque allá hay un gran movimiento. Ahora sí, José, la respuesta. Estamos aquí, a ver, sentados en primera fila, porque eso hay que saberlo. ¿Cuál es la mejor estrategia? Bueno, la mejor estrategia que nosotros podemos aplicar para empezar a cautivar a ese cliente y volverlo, o ese prospecto y volverlo cliente, es siempre dar valor. Siempre dar valor constante sobre lo que yo estoy ofreciendo. Entonces, si yo le estoy ofreciendo valor continuo a esa persona, simplemente esa persona va generando una relación de confianza conmigo y en ese momento decide comprar. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que tener claro un objetivo de marketing. Si yo tengo claro el objetivo de marketing, puede ser vender, puede ser posicionar mi marca, puede ser conseguir más likes en una página. Entonces, de acuerdo al objetivo de marketing es que yo hago la estrategia. Y de acuerdo a la empresa que nos comentaba, en este caso, cuando es orientado el cliente final, es orientado a una empresa, entonces lo más sensato, lo que se me ocurre a mí en estos momentos, es orientar una campaña pensando en la red social LinkedIn, que está muy orientada a empresas y a personas relacionadas en áreas de, digamos, de nivel, pues en las áreas adecuadas para llegarle a esas personas con ese producto, como una empresa.